Recomiendo, y qué a gusto que me siento en un lugar cuyo nombre es Augusto y el apellido es Bravar. Qué bueno que está todo esto, qué bien, es que estamos en Peumallén. Se pierde todo signo de seriedad, en serio, porque yo no puedo arrancar, yo quiero hablar de otras cosas y vos arrancás con esa rima. Había un pensador inglés que decía, Chesterton se llamaba, que lo serio no está reñido con lo aburrido. No. Se puede hablar muy serio de temas realmente serios y sin aburrir. No hablemos de políticos, ni de comentaristas, ni de analistas. Pero no aburren, los políticos no aburren. Te sorprenden. Y porque se ríen. Los políticos argentinos te sorprenden constantemente. Son unas maquinitas de sorprender. En serio, son... Ay, Dios. Y los periodistas nuestros también. Viviendo de la carroña. Gracias. Ah, los periodistas de espectáculos, periodistas de todo. Fanduleros. No, mirá, yo cantaba una cosa siempre en radio cuando era jovencito, ¿no? Hace ya unos 50 años. Yo no soy periodista, ni lo quiero ser. Porque los periodistas se echan a perder. Qué bien que me lo paso yo con Marcelo Quiroga aquí en Peumallén. Y qué bien que está esto, por favor. Recién me decían los chicos de la cocina y los muchachos de tu equipo, ¿qué tal estaban estas alitas de pollo? No. Y yo le dije, no 10, 11 y chirola, ¿no? No, 12. Qué rica que están. Están saborizadas, están a punto. Esta es una tablita serrana. Ahora que volvemos hasta los calorcitos y ya la primavera va casi dejándole paso al verano. Arrancamos con la temática de la variedad de tablas, de picadas, las pizzas. Volvimos con las pizzas, las hemos suspendido durante el invierno. Pero bueno, ahora ya estamos, como te decía, ahora el próximo 5 de diciembre hacemos la apertura del complejo Open, donde está inmerso Peumallén. Claro. Bueno, y con varias novedades. La piscina, que ya es lo tradicional. Ya está. Donde concurren, concurren muchos turistas. Oficialmente, digamos, la temporada la abrimos el 5 de diciembre. Y después le sumamos ahora como novedad, le anexamos el quincho acá al lado. Mostrábamos unas imágenes. Bien. Así que, bueno, esto nos da mayor capacidad ahora para el verano. Aunque... Ahí es una, ¿cómo se dice? Una controversia, porque en el verano nosotros trabajábamos muy bien con la terraza. Claro. Y bueno, y vamos a seguir trabajando, porque de hecho el fin de semana pasado que hizo calor, que el tiempo acompañó, entonces tuvimos la posibilidad de trabajar muy bien. Y bueno, y ahora lo que pasa es que el hecho de anexarle el quincho de al lado nos permite brindar un servicio al turista que viene a las piletas, mucho más personalizado, porque si bien nosotros antes trabajábamos brindando el servicio desde el barcito que teníamos a la entrada del complejo, ahora el barcito se va a convertir en un área de cocina cultural, un área, mejor dicho, cultural, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de las artes, de la literatura, porque es un espacio que vamos a utilizar con el chino, que es un proyecto que veníamos desde hace un par de años. Bueno, el chino es el secretario de turismo de la ciudad. Sí, es un tipo inquieto. Gracias a Dios que es un tipo sanamente inquieto. Porque todo lo que proyecta... Se lleva a cabo y es en pos siempre de seguir creciendo. Con pequeñas acciones, pero bueno, uno va sumando pequeñas acciones y yo creo que en el todo es productivo el hecho de estas iniciativas que tiene él y que bueno, que uno, como yo dije por ahí allá hace años atrás con un colega tuyo, es una locura sana el acompañarlo a esta bestia del turismo.
Que, así que bueno, me siento complacido de poder, digamos, de alguna manera, ser parte de estos sueños que él tiene. Bueno, y al mismo tiempo te permiten soñar a vos también y te permiten hacer cosas como esta. Y hacerlo realidad. Y hacerlo realidad, por supuesto. Entonces te decía, ese espacio que vamos a sumarle, vamos con aquel famoso proyecto que hemos encarado hace un año atrás, de cocina de autor. Que es un símil que se hace en las grandes ciudades del mundo, donde tenés la posibilidad de que algún famoso pueda cocinar, pueda mostrarnos su arte culinario con algunos menús, invitar conocidos y hacerlo participar, poder ir en una acción de bien, en recaudar fondos. Bueno, después el espacio también se presta para que espacio cultural, hacer alguna exposición de arte, alguna exposición de literatura. Bueno, un montón de cosas que al turista le gusta, pero partiendo siempre de la base que primero lo probamos, lo ensayamos, lo practicamos con el habitante de Paraná. Cuando mostrábamos las imágenes veíamos el anexo, por llamarlo de alguna manera, como dispuesto para un evento especial. También ahí se pueden llevar a cabo conferencias. Sí, de hecho tuvimos cursos, esta mañana encuentros. Exacto, una empresa desarrolló, nos pidió el quincho y por supuesto, como nosotros después almorzaron acá, entonces le facilitamos el quincho para que ellos hagan una pequeña capacitación para sus empleados. Y bueno, y después abrieron la puerta y pasaron a almorzar acá. Así que bueno, es un ida y vuelta, ¿no? O sea, vienen, le prestamos el espacio, ellos brindan una capacitación a sus empleados, que siempre es bueno capacitar al personal. Y bueno, y después almorzaron acá. Entonces, bueno, esto es nuevito, esto es reciente, esto es lo primero que una se hace. Una movida más de Peumallén, no se queda quieta. No, una movida más, porque nosotros lo que de alguna manera le ofrecemos a la gente es cuando vienen buscando este tipo de circunstancias donde ellos pueden facilitarle una capacitación a través de un salón, proyectar imágenes, es algo que no hay en el resto, que es el entorno, lo que vos siempre destacás cuando arrancás. Exacto. La arboleda, los pájaros, la posibilidad que en el break, cuando el personal, como toda capacitación, se toman esa media horita de descanso donde hacen un cafecito, un té, bueno, o como acá en Entre Ríos es típico, vienen con su equipo de mate, puedan salir y ver esta terraza hoy a las 10 de la mañana, 10 y media, cuando hicieron el break, cantan los pájaros, poder asomarse y ver el río. El río, frente a la arboleda. Peumallén, hace un ratito dijiste ida y vuelta. Hablando de ida y vuelta, una ida, pero una vuelta. En instantes volvemos y ya la picada seguimos dándole con Tutti. Está buenísimo, pero luego volvemos con una sorpresa. Recomiendo en Peumallén.